Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestra terraza de verano. Aquí estamos ya con cuerpo de viernes, claro que sí, que tenemos el fin de semana por delante. Muy caluroso, eso sí, pero nosotros estamos aquí para refrescarles y además con temas muy interesantes y muy variados, como siempre. ¿Quién nos trae dichos temas? Nuestra compañera Andrea Rojas, que ya está preparada con el sumario. Buenas tardes, Amparo. Comenzamos este último día de la semana, como todos los días, con nuestro compañero Alex, que se va a encontrar en diferentes puntos de nuestra ciudad para traernos temas pues, muy interesantes. Estará con nosotros Susana Luque, que vendrá a hablarnos sobre un tema muy actual e importante que tienen los trabajadores en Atento, un problema que afecta a 108 familias. Tendremos la oportunidad de entrevistar a Javier Luna, de PACMA, para hablarnos sobre un tema muy importante como es el abandono de animales en este periodo estival. Continuaremos con nuestra actualidad, cuáles son las tres noticias más importantes del día de hoy y qué eventos tenemos este fin de semana en nuestra ciudad, en Córdoba. También hablaremos con Alejandro Ruiz y Alberto Lucena de Cars and Friends sobre las concentraciones tan importantes y graciosas que hacen pues, sobre coches en nuestra provincia, que además este fin de semana tenemos un evento aquí en un pueblo cerquita, en La Carlota. Como todos los viernes, tendremos nuestra sección de libros con nuestras lectoras de confianza, que nos traen muchas novedades y sobre todo muchas recomendaciones para leer durante este verano. Terminaremos nuestra tarde viendo cuáles son los sorteos que tenemos activo en PTV Córdoba. Anunciaremos el ganador de esta tercera semana del concurso de fotografía del mercado Victoria. Veremos cuáles son las películas que triunfan esta semana en la cartelera, en Cines Action. Y por supuesto veremos cuáles son las noticias que triunfan esta semana en redes sociales. Comenzamos esta maravillosa tarde con un reportaje de nuestro compañero Alex Balsera sobre unos puestos muy interesantes que tenemos aquí en nuestro mercado Victoria. Muy buenas tardes a todos. Seguro que con este calor que hace, que este calor que tenemos aquí en Córdoba tan insoportable, pues tienen ganas de un buen helado, de algo fresquito. Pues yo tengo una idea muy buena, que es venirse hasta aquí, donde nos hemos venido nosotros, hasta el Mercado Victoria, hasta la heladería Nocciolata, porque aquí tengo a la gerente, a Mónica, que nos va a contar pues cuáles son los helados que tenemos aquí, que tienen toda una pinta tremenda. Mónica, muy buenas. Hola. Pues mira, hoy tenemos una gran variedad de helados. Tenemos pistacho, que nunca puede faltar en vitrina, mezquita, que es uno de nuestros grandes éxitos, mousse de Nutella blanca y una novedad que hemos traído hoy, que es concretamente fiorentina. Es una fior de pana con teja de almendra que elaboramos nosotros directamente en el obrador, que tenemos un obrador visto, y hacemos todas las mañanas, todo lo fabricamos antes de sacarlo a la vitrina. Todo es artesanal, todos los helados. Todo, absolutamente todo es artesano, la pastelería, el helado, los crepes, los gofres, todo lo hacemos nosotros para sacarlo en el día y que esté fresco y que esté lo más reciente posible. Que Mónica, aparte de los sabores que a todos nos gustan de toda la vida, si por algo se caracteriza esta heladería es porque tiene unos nombres pues llamativos, que son distintos, que no son los típicos, que luego son una receta muy buena, ¿no? Sí, exacto. Lo que nos gusta es ponerle unos nombres atractivos, que la gente tenga interés por venir a conocer y que demuestren realmente lo que es el producto, lo que es el sabor que queremos mostrar. Por ejemplo, el mezquita me voy, que me acaba de decir que es uno de los que más se piden. ¿Qué lleva el mezquita? Mezquita es almendra tostada, pistacho y miel. Queremos hacer un homenaje a la ciudad y por eso le hemos puesto el nombre. También homenajeando pues, a nuestra tierra, ¿no? Exacto, siempre, aunque sea helado italiano, de estilo italiano, con producto italiano, pero intentamos que quede un poco de la esencia de Córdoba. ¿Y hay alguna diferencia de edad que se suele pedir la gente ahora que ya han empezado las altas temperaturas, que estamos sudando, que no se puede casi salir a la calle? Entra aquí la gente, que se pide, que es lo primero que se suele pedir, mayores, pequeños. Pues mira, lo que más suelen pedir, que nos sorprende muchísimo, es el sorbete de mango y plátano, que es un sorbete muy cremoso, no es hielo, es crema y no tiene azúcar, es vegano y tampoco tiene lactosa.
También hay helados adaptados, ¿no?, a las diferentes patologías de la gente. Exacto, tenemos helados que se adaptan, pues hay alguno que no tiene gluten, aunque puede contener alguna traza, pero sin lactosa. Siempre tenemos ofertas de sin lactosa, sin azúcar, para que todo el mundo pueda probar. Hay mucha variedad, son 24 sabores en esta tienda, en la otra tenemos unos 36 sabores, pero siempre intentamos buscar que haya para todo el mundo, para que todo el mundo pueda disfrutar de un helado. ¿Qué se piden más, conos o tarrinas? Esa es la eterna pregunta. Pues curiosamente la tarrina pequeña es la estrella. Todo el mundo pide tarrina porque como le acompañamos siempre con una galletita que le da ese toque crujiente, pues no necesitan pedir el barquillo. El barquillo es más para los niños. Los niños disfrutan muchísimo con el barquillo, pero la tarrina es la estrella. ¿Qué proceso tiene de elaboración? Porque son totalmente artesanos. ¿Dónde lo hacéis? ¿Lo hacéis aquí mismo? Pues mira, tenemos justo aquí detrás el obrador y todos los días pasteurizamos la leche con la nata, el azúcar. Es un proceso de elaboración un poco lento. Empezamos todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana y durante toda la mañana fabricamos el helado y la pastelería. Funciona tanto la mantecadora, que es donde se realiza el helado, donde se extrae el helado. Hacemos las mezclas y a la misma vez está funcionando el horno, porque muchos de nuestros helados tienen bizcocho, tienen palmera, tienen galletas y todo eso añadido también lo hacemos nosotros en el obrador. Esa palmera, esa galleta, que aparte de ser una heladería exquisita, también están ahí en ese otro mostrador, que tenemos los dulces, las palmeras, tartas de todo tipo. Exacto, sobre todo la palmera gigante se ha convertido en la reina de la casa. Para las celebraciones en Córdoba todo el mundo nos encarga palmeras gigantes con dos sabores, para comuniones, bautizos, para bodas, para cualquier evento todo el mundo nos solicita las palmeras. Y aunque haga calor, que también se pueden tomar un buen dulcecito, aunque no sea un helado, que siempre apetece más, por ahí están las palmeras y están todos esos productos. Exacto, la palmera además es un producto que no se suele estropear con la calor, no es como la nata, que al final pues hay que cuidarla un poco más. La palmera es más sufrida y es un producto que se puede mantener a temperatura ambiente y en verano es muy fácil de consumir. Pues nosotros invitamos hoy de aquí de Noche Lata a que todos los cordobeses se quiten ese calor que hay ahora en verano y vengan aquí a refrescarse un poquito con estos helados que tienen tan buena pinta. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Muchas gracias. ¿Quién dice que para comerse un buen pulpo hay que hacerlo en Galicia? No, aquí en Córdoba, por supuesto, también se come un pulpo y muy bueno, y lo vamos a hacer aquí en el Mercado Victoria, en la pulpería La Medina, con Lidia, que nos va a contar este pulpo tan bueno que tiene aquí. Pues sí, nosotros hacemos el pulpo desde primero hasta el final. Lo cocemos nosotros, nos traen el pulpo fresco, lo cocemos los cachelos, se aliña el pulpo a la gallega y te come el pulpo recién hecho. Se nota que tiene experiencia porque tú mismo nos has dicho aquí hace un momento que llevas muchos años. Muchos años y además experiencia en pulpo y productos gallegos 100%. ¿De dónde viene el producto, este pulpo que tan buena pinta tiene? El pulpo nosotros nos lo traen de Galicia. Sí. Los cachelos son las patatas, entonces de la tierra. El pimentón de la Vera, que es el que está bueno para el pulpo, su sal y su aceite de oliva virgen extra. Y la verdad es que... Como si estuviésemos en Galicia. Igualmente, igual. Simplemente que aquí no tenemos mar. Sí, simplemente nos falta, bueno, eso, que no se puede ser tan perfecto en esta ciudad, hombre, que ya es demasiado bonita. Exactamente. ¿Cómo lo servís? Veo que tienen ahí los platos, hay raciones más grandes, más pequeñas. Hay disposición, sí. Pero es verdad que nosotros lo servimos, lo calentamos al momento, se aliña al momento y se sirve al cliente. También veo que hay un montón de productos, variedad también, de, brochetería también. Exactamente, variedad de pinchos, croquetas, el salpicón de pulpo y tenemos eso. Bueno, especializamos más en el pulpo y demás y aparte tenemos las croquetas.
De varias sabores. Eso te iba a preguntar justo, ¿qué sabores hay? Sabores de gamba, bacalao, rabo de toro, queso feta con cebolla caramelizada, gamba al pirpí y demás. Se nos hace la boca agua, ¿eh? Y también hay la brocheta, hay distintos tipos de carne, ¿no? Exactamente, tipos de carne, desde pollo aliñado hasta cerdos, corderos y demás, y a veces pescado y demás. ¿Qué es lo que más se pide los clientes cuando pasan por aquí? Hombre, el pulpo, sobre todo el pulpo, ¿vale? Pero es verdad que siempre que cae el pulpo, pues alguna brocheta, algunas croquetas, siempre. Lidia, pues solo nos queda ya, pues, invitar a los cordobeses a que se pasen por aquí a catarlo y darte las gracias por darnos este ratito. Gracias a vosotros siempre y aquí estáis invitados a lo que queráis. Vamos a comenzar nuestro tiempo con ustedes en esta tarde calurosa de viernes y lo vamos a hacer con nuestra primera invitada, que ha venido además para poner un poquito de luz sobre un tema que hemos seguido estos días pues con bastante intensidad. Seguro que ustedes saben cuál es la problemática de los trabajadores de Atento, pero por si alguien no está al día, para eso está ella aquí, para explicarnos qué es lo que ha ocurrido y cuál es la situación actual con la que se encuentra esta plantilla de más de 100 trabajadores en Córdoba. Con nosotros está Susana Luque y ella es una de las personas que han estado en esa mesa de negociación y que nos trae pues las últimas novedades sobre este tema. Susana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y vamos a ponernos en antecedentes por si hay alguien, que yo creo que no, pero por si hay alguien que no sepa qué es lo que ha ocurrido con los trabajadores de Atento. La empresa el 17 de junio nos presentó una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Sí. Que afectaba directamente a 108 personas, porque es la totalidad de la plantilla, y sí. A nosotros nos aplicaban un artículo 41, que es la movilidad geográfica. Nos trasladaban a otras ciudades sí. A realizar el trabajo porque cerraba la plataforma en Córdoba. A partir de ahí, ¿qué es lo que va ocurriendo? A partir de ahí se abre el periodo de consulta y tenemos 15 días para negociar las condiciones de las personas que van a hacer el traslado. Evidentemente nosotros nos negamos al traslado porque tenemos sueldos muy bajos, sí. Tenemos un 50% de la plantilla que no llega a 35 horas a la semana, uh-huh. Y otro 50% que es entre 38 y 35, son sueldos muy bajos los que sí. Se ganan en este sector. Sí. Y no podemos admitir o no podemos permitirnos un traslado a Sevilla, Jaén o Madrid, que eran nuestro destino. Cuéntanos un poquito cuál es la labor que vosotros realizáis, cuál es vuestro trabajo. Nosotros aquí en Córdoba estamos trabajando para Telefónica. Sí. Somos un centro que desde que abrió trabaja para el cliente Telefónica. Uh-huh. Entonces, hemos llevado todos los servicios desde 2004, sí. 2002, atención a soporte técnico, ahora llevamos una parte de presidencia, back office, llevamos sí. La parte VIP del país en cuanto a comunicación. Y en este caso, pues la medida afecta a 6 plataformas que principalmente el cliente es Telefónica, sí. Por lo que entendemos que Telefónica también tiene algo que ver con toda esta medida que se está desarrollando, porque uh-huh. Es el cliente que deja Atento de prestarle servicio. Sí. A partir de ahí os encontráis pues con esa problemática que tú has comentado. Claro, esto lo que crea también es muchísima incertidumbre e inseguridad en la propia plantilla, una plantilla de más de 100 personas. 108 personas que estamos. Empezamos cuando empezó Atento, que fue allá por el 2005, llevamos aquí sí. 20 años. 2004, perdón. Cuando empezó Atento éramos casi 400 sí. Personas empleadas, ahora ya vamos por 108. Y hemos mantenido la plataforma y somos 108 familias que vamos a dejar de trabajar en la ciudad. Sí. No vamos a repercutir económicamente, ni con impuestos, ni vamos a tener comercio en ciudad. Entonces, uh-huh. Nosotros lo que hemos peleado, porque ya se ha cerrado acuerdo, sí. Hemos peleado el mantenimiento del empleo, pero desde nosotros como sindicato sí. Hemos acudido a las administraciones, nos hemos desplazado al ayuntamiento donde se ha hecho... raramente sí. Todos los partidos han estado conformes en hacer una declaración de intenciones sí. Para trasladarlo a la empresa. La empresa está intentando, la administración está intentando contactar sí. Con la empresa para dar soluciones. Y aunque haya terminado hemos cerrado con acuerdo, sigue sí. La administración intentando contactar para dar alguna solución. Uh-huh. Y además hemos acudido también al Congreso. Sí. Personalmente he mantenido una reunión con Enrique Santiago.
que ha presentado una pregunta en el Congreso con la problemática, porque es cierto que Telefónica y Renfe, que son empresas con participación pública, no puede permitir que las plantillas de sus contratas que trabajan para ellos padezcan este tipo de modificaciones en sus trabajos. Con la ley sobre la mesa, ¿con qué os habéis encontrado? Porque tú comentabas, y de ello vamos a hablar también a continuación, que habéis defendido los puestos de trabajo. Obviamente lo que no queréis es quedaros sin trabajo, pero claro, las circunstancias pues hacen que no todo el mundo se pueda desplazar a trabajar a otra ciudad con todo lo que ello implica. Que incluso no estamos hablando de un miembro de la familia, sino de familias al completo que se tendrían que desplazar. Con la ley sobre la mesa, ¿qué es lo que os ampara? ¿O qué, en qué os podéis vosotros apoyar? A ver, cuando se hace una modificación de este tipo, lo único que nos queda es visualizar la mala fe de la empresa al plantear unos traslados en las circunstancias actuales que tenemos socialmente en cuanto a la vivienda, por ejemplo. Pero en cuestión de ley, el artículo 41 y 40 ampara a la empresa para poder realizar este tipo de modificaciones. Nosotros, legalmente, como quien dice, no tenemos ningún artículo que pueda blindar que esto no se pueda realizar. Al contrario, si la empresa demuestra sus causas objetivas productivas, puede provocar que esto esté justificado. Y no dudamos que la empresa esté pasando un mal momento, pero que una gestión de un entramado financiero mal ejecutado durante años nos ha llevado a que la empresa tenga más deudas que ganancias, pero que no es responsabilidad de la plantilla, que somos los que le generamos los ingresos. Por lo que legalmente un artículo como tal que a nosotros nos blinde en esta situación no existe. De hecho, la ley le permite que lo haga. Y la movilidad geográfica pues es un artículo que a personas que cobramos poco nos deja más desamparados que amparados. Entonces, legalmente nos queda una denuncia si lo hacen a nivel colectivo. Sí. Nosotros ya hemos firmado acuerdos, no podemos entrar en el conflicto colectivo, ahora desarrollamos el acuerdo para ver que algo se ha conseguido, porque si no, no se firma, pero si otros sindicatos que no hayan firmado quieren hacer demanda colectiva, lo único que les quedaría demostrar es la mala fe por parte de la empresa, porque legalmente tampoco ellos, la empresa sí ha argumentado cada oferta que ha ido dando. Que ha ido dando. Susana, ahora mismo, ¿cómo están los ánimos? Porque esa mesa de negociación pues ha llegado a un punto con una solución, entre comillas. No sé si es la que esperabais, si estáis contentos con ella. Cuéntanos cómo es ahora mismo la situación a la que os enfrentáis. A nivel global, como afecta a 6 plataformas, no podemos decir que el acuerdo haya sido un fracaso. Es insuficiente, pero no es un fracaso. Sí. Porque se ha conseguido que una de las plataformas, como es Cáceres, su plantilla nadie tenga que trasladarse y las 50 personas afectadas que estaban por la modificación puedan teletrabajar. Entonces, a nivel global, algo se ha conseguido. Nosotros partíamos de la base de no tener ningún puesto de teletrabajo en Atento y hemos conseguido tener 35, con posibilidad de ampliación si en otra provincia deciden que no quieren el teletrabajo y rescinden su contrato las personas que trabajan, pues pueden pasarnos a nosotros ese excedente que las personas no hayan elegido. Pues se puede aumentar de 35 el número. Nos quedamos en Córdoba como una de las plataformas más afectadas con el acuerdo, pero porque somos plantillas muy antiguas. Sí. Entonces, la indemnización se ha ampliado, es cierto, otra mejora del acuerdo. Sí. Partíamos de 20 días por 12 mensualidades y hemos llegado a 30 por 14. Tenemos en Córdoba una parte de la plantilla que llamamos 20 años y tenemos una parte que lleva 13. Evidentemente, el que lleva 13 años va a conseguir casi un improcedente, porque un improcedente son 33 por 24. Si llevas 13, te quedas con 30 por 13. La diferencia son 3 días al mes. Prácticamente ese objetivo sí lo hemos alcanzado para una parte, pero el resto nos hemos quedado en el aire. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los pasos que vais a dar? Nosotros ahora mismo defendemos el acuerdo porque tenemos que defender que mantenemos una parte del empleo y nosotros como sindicato, además, democráticamente a las 6 plataformas le preguntamos y salió que sí se firmaba acuerdo, tenemos que defenderlo y lo único que estamos asesorando a las personas para que decidan no lo que quieren hacer ni lo que quieren elegir porque no somos nadie para decidir por las personas, pero le estamos planteando todas las dudas que están surgiendo desde que se ha firmado el acuerdo, para que la persona tenga toda la información para decidir lo mejor para sí, ya sea acogiéndose al teletrabajo, que nos han dado 30 plazas en Renfe Sevilla y 5 en Día Jaén,
adscritas a ese centro con una serie de condiciones, que es lo que más está repercutiendo en la decisión sí. de las personas, y luego pues quien no quiera la movilidad geográfica o la salida de la empresa de la con empresa. 30 días. Ahora mismo la mayoría de la plantilla, ¿qué es lo que se plantea? ¿Se plantea esa movilidad geográfica o se plantea la movilidad? El cese del trabajo. Nadie se plantea la movilidad, nadie puede asumirla, sí. porque después de 20 años aquí o 13 la familia está aquí sí. y no te vas a trasladar por sueldos que no llegan ni a 1.000 euros. Claro. Ya cuando haces un barrido de alquileres, es que el alquiler supera hasta lo que se gana al mes. Claro. Entonces, la movilidad geográfica, a no ser que sea alguien que lo necesite o que realmente tenga algún familiar y pueda trasladarse, sí. no hemos escuchado nadie que se quiera ir. En cuanto al teletrabajo, las dudas, nosotros tenemos el teletrabajo al 100% porque partíamos de un teletrabajo que teníamos que estar 3 días presenciales sí. en centro de destino, ya fuese Jaén, Sevilla o Madrid. Sí. Se ha conseguido que no sea esa opción, sino el 100%. Pero a cambio la empresa nos dice que nos va a dar una curva de aprendizaje de 3 meses y que si durante 2 meses no llegamos al porcentaje de objetivos sí. que ellos tienen marcados, porque eso depende, que genere ingresos sí. a la compañía, pues que nos pueden mandar a la plataforma de destino. Entonces uh-huh. la gente lo ve como una condición que puede ser más un yugo que sí. un beneficio. Pero nosotros hemos consultado con las personas que trabajan en esos departamentos y nos dicen que es un departamento fácil, sí. que Renfe se atiende bien, que se venden billetes, se cambian, se anulan, no es un departamento sí. complicado, asequible. Después de todo lo que hemos pasado con Telefónica, en cada proceso sí. no creemos que sea complicado, pero la gente tiene miedo claro. a irse, porque luego si te vas o te mandas a Sevilla, por ejemplo, sí. te vas sin nada si sí. no lo coges, no tienes la opción de irte con indemnización. Ese es un poco el miedo que tiene la gente ahora mismo por el tema del acuerdo. Tenemos la comisión de seguimiento, va a durar sí. un año, cada 15 días. Sí. Y nosotros vamos a hacer que todo esto que queda en el aire pues se vaya puliendo para que uh-huh. eso no pase. Si se ha apostado por el teletrabajo, vamos a seguir peleando para que la gente se mantenga en teletrabajo. Sí. ¿Y cómo se eligen a esas 35 personas para ocupar esas plazas de teletrabajo? La empresa ha abierto dos días para que la gente decida dónde quiere ir. ¿Dónde quiere? Y de esas personas que se apunten, si se cubren las 35 plazas o superan, la empresa decide a través de los objetivos o sí. de la trayectoria de esa persona en la sí. empresa. Y va a ser la empresa quien lo decida. Uh-huh. Si se cubren sí. Todas las plazas y hay más gente que ha pedido, si después llega la hora de decidir, porque tenemos un plazo, desde que te entregan uh-huh. la documentación, tú tienes un plazo para decidir hasta un máximo de 30 días, si después las condiciones que te dan, porque tú has elegido el turno de mañana y te dan tarde y no las sí. quieres, puedes decir que no lo quieres, esa plaza se queda libre y pasaría a otra persona sí. que se hubiese quedado fuera en el primer barrido. Entonces es un poco la empresa la que va a decidir quién pasa. ¿Quién? ¿Y cómo ha sido la mesa de negociación? ¿Cómo ha sido ese momento hasta llegar al acuerdo que vais a mantener y por el que vais a seguir intentando que se mejore, ¿no? Ha sido una de las mesas más duras que yo he estado. Sí. Porque se partía de nada, sí. se subió a 50 sin ninguna afectación en Córdoba para el teletrabajo, se sí. subió a 100 con un mínimo de 25, hasta llegar a 35 personas costó muchísimo y ya el último día, a las 10 de la noche, tuvieron que aplazar porque no nos poníamos de acuerdo con el tema sí. de la indemnización. La empresa ha ido dando pasos, es cierto que ha modificado muchas cosas, sí. ha ampliado el número de teletrabajo a 169 en total en todas las uh-huh. plataformas, la indemnización, el tema de los coordinadores también lo ha... Sí. Porque los coordinadores tienen un sueldo que se lo pretendían bajar porque le bajaban la categoría, sí. no le van a bajar el sueldo. Es decir, las mejoras se han conseguido. Uh-huh. Es verdad que nos hemos quedado muy cortos, pero hemos tenido que apostar por el empleo que sí. se estaba creando. Porque era eso o demanda colectiva. Y la demanda uh-huh. colectiva, con todas las opciones que ha puesto la empresa sobre la mesa, se nos echaba más por tierra sí. que cualquier otra cosa. Uh-huh. ¿Y con qué apoyo habéis contado? Aquí en Córdoba, con la Administración, como he dicho, tenemos al Pleno del Ayuntamiento. Sí. La Diputación también nos ha dado su apoyo. De hecho, también va a hacer una declaración. Si no lo hizo ya, creo que ayer hubo y estaba haciendo una declaración sí. institucional. A nivel estatal, tenemos en el Congreso a los diputados a Enrique Santiago sí. de Sumar. Por lo que hemos tenido apoyo en todas las administraciones y en todos los ámbitos. Somos conocedoras que Blanca Torrent está intentando sí. contactar con la empresa y ha pedido el teléfono sí. y está intentando dar soluciones para ver si puede haber algo que de un local que mantenga plantilla. Sí.
Son distintas opciones que tiene que hablar con la empresa y que la empresa esté dispuesta. Lo único que la empresa, si no dejo muy claro, que las administraciones no son quienes dirigen el proceder de las empresas sí. privadas. Entonces, ahí ya poco tenemos que hacer nosotros. Para resumir, Susana, ahora, ¿qué es lo que queda por delante? Queda que el acuerdo se cumpla, que lo hagan con garantía, sí. si encontramos flecos, mejorarlo, y las personas que decidan irse de la empresa porque no puedan asumir la movilidad, queremos plantear bolsa sí. para que si hay plazas que se quedan libres puedan optar sí. a cubrirlas, y simplemente nos quedamos con una plataforma cerrada, sí. 35 personas en teletrabajo con una garantía que dependerán de la empresa que se reviertan o no. Sí. Y sí que me gustaría hacer un llamamiento, en este caso a las administraciones públicas, que no pueden tratar con las empresas privadas, pero que sí pueden darnos oportunidad a las personas que nos hemos quedado fuera para ver si laboralmente alguien puede salir adelante. Pues a ver qué tal se da. Nosotros, como siempre decimos, estaremos pendientes, por supuesto, también de este tema y que lleguen buenas noticias. Muy bien. Gracias, Susana, gracias. Por habernos acompañado y por gracias. Explicar de manera tan sencilla cuál es sí. la situación. Gracias, gracias, de verdad. Bueno, pues nos vamos a marchar y nos vamos a ir hasta la calle Marbella, que hay allí una piscina fantástica. ¿Y quién se ha marchado allí para refrescarse? Nuestro compañero Alex Balsera. Pues nos encontramos en nuestro recorrido de piscinas. Hoy toca la piscina de la calle Marbella, la piscina del club de aquí del sur de la ciudad de Córdoba, en el que vamos a darnos un buen chapuzón. Acompañadnos. Nos encontramos en la piscina de la calle Marbella, estamos con Jesús, que es uno de los trabajadores que nos quiere transmitir, nos quiere dar una reivindicación porque no hay desabasto, ¿no, Jesús? Sí, nos están superando un poco las expectativas con el aforo y nada, pues estamos intentando solicitar que haya una ampliación de la plantilla, por lo menos de refuerzo para las horas puntas de calor y nada, que esperemos que nos escuchen porque la verdad es que nos hace bastante falta. Ahora mismo, ¿cuántos trabajadores estáis y cuánto aforo tiene esta piscina de la calle Marbella? Pues en plantilla somos unos 13 en plantilla y aforo tenemos 300 personas dentro del vaso grande, 43 en el pequeño y calculamos más o menos que el aforo del recinto total son unas 700 personas. Okay, hacéis cargo de muchísimas personas y desde aquí pedía al Instituto Municipal de Deportes, solicitáis pues que hagan caso y se amplíe, ¿no?, la sí, plantilla. Que haya un poquito más de apoyo por parte de ellos también y que se entienda de que necesitamos un refuerzo por lo menos en las horas puntas de calor. Ojalá sea así, Jesús, muchas gracias. Nada, nada, a ustedes. Pues estamos aquí con esta familia tan agradable en la piscina de la calle Marbella, que nos tienen que contar lo bien que se lo están pasando aquí en el verano. Esto es una piscina de lujo, de alto nivel. Este año somos socios por primera vez, mira por dónde nos han llamado. Muy contentos. Muchísimos años, ¿sabes? Muchísimos años. Pero a pesar de que este es el primer año de socio, ya te veo ya morenito, que da gusto y quemado, ¿eh? Un poquito quemadito, sí, un poquito morenito. Sí, que venía aquí con la familia, por lo aquí, que veo. Aquí en familia, aquí con muchísimas aquí amistades nuestras y bueno, gente muy buena como familia. Vamos a preguntar que lo estáis pasando estupendamente por lo que yo veo. Estupendamente, es una piscina muy buena. Hay mucha gente, estamos muy contentos de estar en la piscina esta. ¿Y qué es lo que más gusta hacer aquí en la piscina? ¿Qué hacéis? Porque yo veo que tenéis por ahí comida. Estamos comiendo bocadillos, de todo lo que nos apetezca. Bebía, de todo. ¿De todo? A ver, ¿qué más? Está todo muy limpio. Yo veo que tenéis comida, que tenéis un poquito de todo. Aquí hacemos la vida durante todo el verano. Vamos, desde las 11 de la mañana estamos en la piscina. Y los cuartos bañamos limpitos, vamos, también el mérito solo llevan los que están trabajando aquí, no nosotros, que gracias a ellos que mantienen la piscina, si no, no tendríamos piscina. Oye, que darle las gracias a estos trabajadores, que son fenómenos. A la de la piscina sobre todo, a la Lola, a todos.
a la Juana, a todas. Oye, ¿y qué tenemos por aquí, por ejemplo, en la nevera? Va, ya poco, ¿no? Ya poco. Ya poco, poco queda. Unos refresquillos y ya no más. Unos refresquitos ya y poco más. Has dicho también chorizo, salchichón. Tortilla de patatas, gamba, de todo tenemos en la piscina, de todo. No nos falta de nada. De nada. Un personal muy cualificado, alto nivel, muy limpio. La instalación es muy limpia. Yo incluso vivo enfrente, vivo aquí en la calle Marbella, vivo enfrente y muy contento. Muy contento. De las trabajadoras. De la piscina y con este personal. Tan agradable. Muy agradable, cualificado. Esta alegría que se la esté transmitiendo a todos los cordobeses. Vamos a seguir disfrutando del verano. Años que llevo en PTV Telecom, en programa de televisión, y muy contento, tanto como en películas como técnicos profesionales, ¿eh? De PTV. No sabemos ya ni qué responder. Muchísimas gracias, esas palabras. A ustedes. Yo estoy aquí muy a gustito, que estamos justo en la sombra de aquí de la calle Marbella. Pasamos del sol, nos metemos la sombrita por lo que veo. Porque hace mucho calor. Eso también habrá que hacer unos chapuzones en el agüita. No, acabamos de salir para comer eso. ¿Sois socios de aquí de esta piscina? Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta? Oh, que se está muy bien aquí en la piscina esta. ¿Cómo dirías que el ambiente aquí es familiar? Sí, sí, muy familiar. Yo creo que vienes también acompañado. Sí, sí, mi suegro. ¿Tu suegro? Pues vamos a hablar también con tu suegro. El suegro, que también te veo aquí en la sombrita guardando, quitando del calor. Hombre, claro, pegando un chapuzón. Y aquí también que veo que hay muchísimos niños, que venís en familia, venís con amigos. Claro, con las mujeres y todo, que están por ahí en el agua. Las mujeres que son las que se han ido, que no querían salir. Claro, no querían salir. Y esto es una maravilla también, para que se lo pasen bien los chavales. Claro. Y se está muy bien aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de esta piscina? Esto que te quita la calor todas las tardes. ¿Que en Córdoba no se puede estar? Sí, hace mucha calor aquí. Lo bien que se está aquí ahora mismo en la piscina de la calle Marbella, que es una pasada. Y además aquí en la mesita yo veo que además hay de todo. Ya se está acabando los suministros, se está acabando la comida, pero yo veo muy bien. Fresquito, muy bien, pero ya mismo nos iremos para la casa. Aquí hace mucha calor todavía. Calor, pero ¿qué mejor para evitar la calor que la piscina? No, al final de tu barrio siempre es bueno venir, ¿no? Pero bueno, a ver cómo se echa la tarde. Yo venía aquí con familia. Con la mujer, los nanas, que se bañen, disfruten. Y ya mismo para la casa. Sobre todo para ellos, ¿no? Que se lo pasan muy bien. Si no, no estaría aquí seguro. Pues voy a seguir aquí preguntando además aquí a tu mujer, que nos estaba llamando con muchas ganas. ¿Quién es? A mí me estaban llamando las dos. ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien, muy bien. Se está bien. Yo es la primera vez que vengo, el primer día, ¿sí?, que vengo. No había venido nunca, pero se está bien. ¿Y qué es lo que más te está gustando? Yo que disfrute mi hijo. Ya está. Además yo veo muy bien, tenéis las patatitas, las aceitunas, ya se ha acabado todo, la regañada. Ya está feito, me lo he tomado. Ya el cafeito. Ya está. ¿No te bañas o no? Yo claro que me baño todos los días. Yo es que vengo todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, yo es que soy sucia de aquí. ¿Y aquí echamos el verano entero? Lo que se puede. Todos los días no se puede. Sacarlo. ¿Sabes? Son tres. Para aguantarlo en la casa. ¿Y los tres vienen aquí? Los tres aquí. Oh, se lo pasan de escándalo. Hombre. ¿Qué es lo que más les gusta a ellos? ¿A qué juegan? El agua con las pistolas, con todo. ¿Con todo lo que pillan? Con todo. ¿Tenéis unas cartitas, un balón o no nos dejan? ¿Balón no? Y balón no nos deja aquí, en la grande no nos deja, pero las chicas sí, se van ellos ya a jugar. Oye, pues yo lo que voy a deciros, que muchas gracias y que lo paséis aquí estupendamente, que tengáis un buen verano. Gracias.
Continuamos después de refrescarnos con Alex Balsera. Ya está con nosotros Javier Luque de PACMA y con él pues siempre hablamos todos los veranos de que no hay que abandonar y hacemos un pequeño resumen de cómo va el año pues en ciertos temas que tiene que ver con el cuidado animal. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme un año más. Oye, esto ya es una tradición, ¿eh? Esto es una tradición. Sí, sí, totalmente. Venía aquí en verano, además que está muy a gusto. Se está fresquito. Aquí fresquito, estamos fresquitos. Y ahora que viene la ola de calor. Ya te digo, estamos a gusto. Sí. Cuéntanos, siempre lanzamos ese mensaje, es importantísimo. Y a mí lo que me llama la atención es que año tras año tengamos que hacer hincapié en que no se abandone, especialmente en esta época del año. Sí, además que las cifras son terribles porque, bueno, sacamos datos desde PASMA, desde el Partido Animalista con el Medio Ambiente, del abandono que había en España. Sí. Se abandonan en España más de 300.000 animales cada año y ya estamos hablando por lo bajo porque hay muchos animales que no se registran. Y en verano un tercio de esos animales, estamos hablando que a lo mejor son 100.000 animales los que se abandonan y te los encuentras. Ahora mismo están las protectoras de España y bueno, y en especial también las de Córdoba, que estamos aquí en Córdoba, están desbordadas. Es que no pueden coger ningún animal más. La perrera municipal, todo está desbordado. Sí. Y es un problema que no se soluciona y que bueno, otros países lo han solucionado. ¿Cómo se puede solucionar? Esa es la pregunta. Pues bueno, no, yo lo que te puedo decir es lo que hacen en otros países. Los animales, por ejemplo, tú estás en países como Alemania, como Suiza, como Holanda, que siempre hemos trabajado yo desde la protectora, la que estoy a cargo del SUS con las adopciones. Pues lo primero es que los animales están esterilizados todos. Sí. Allí no está criando tu vecino, no está criando, hay un montón, como está pasando aquí en España, que hay muchísimos criadores que se dedican a que no son criadores, que son gente en particulares, que se dedican a sacarle camada a los perros, a repartir a esos perros, luego esos perros acaban abandonados. Nos encontramos también que, por ejemplo, sobre todo la situación en las zonas de parcelaciones de Córdoba, la cantidad de gatos que hay, porque la gente pues coge, voy a meter gatos en mi parcela para que no haya ratas. Y acaban allí, al final, 30 gatos. Entonces nos estamos encontrando en una situación. Y luego te va el gato o muchos gatos de esas parcelas a atropellar la carretera. Sí. La carretera tirando para Alcolea, para Villarrubia, para todos estos sitios, que es donde más hay. Pues claro, si no hay un control de la natalidad de los animales, no vamos a poder acabar con el abandono, porque sí que es verdad que hay más concienciación y la gente está adoptando. Pero sí que es verdad también que es que hay muchísimos animales que están en adopción y que lo que hay que acabar es con esa cría indiscriminada y masiva por parte tanto de particulares como de cazadores, como de todos los que se dedican a criar con perros. Acabar con eso. Primero, cortar eso, que la gente esterilice a sus animales y luego yo creo que será la concienciación, seguir trabajando en la concienciación para que la gente adopte y que no compre, que todavía hay mucha gente comprando animales, muchísima gente. Y luego nos encontramos animales maravillosos que están ahí en las protectoras o que están ahí en Sadeco que necesitan un hogar. Pues vamos a acabar con eso, pero claro, ahí tienen que ser las administraciones, tenemos que tener leyes realmente que nos amparen. De hecho, la última ley de protección animal que se sacó no recoge la esterilización obligatoria. En un principio la recogía, pero cuando empezaron a hacer modificaciones la quitaron. Y hubiéramos acabado con muchos problemas. Con muchos problemas, efectivamente. Hay que seguir trabajando en pro del bienestar animal. Al principio, además, recuerdo que hablamos contigo de esa ley que cuando se lanzó, pues viniste precisamente para que la entendiésemos un poquito más. ¿Ha avanzado en algo? ¿Cuál es la situación ahora mismo que hay con el tema legal? No, pues se ha avanzado muy poco. A lo mejor te puedes encontrar, que hay gente que ya no puede mantener los animales en las terrazas. Sí. Estamos hablando a nivel de ciudad. Pero luego la realidad que uno de los problemas que venía a solucionar esa ley, porque muchas situaciones de maltrato no las venía a solucionar. El único que venía a solucionar, que era el tema del abandono, el abandono, ahora hay más abandono. Ahora, por ejemplo, desde que se aprobó la ley y se excluyeron los perros de caza, se están abandonando más galgos, más podencos, y las protectoras tienen más de ese tipo de perros, porque claro, ahora mismo, los cazadores se sienten impunes ante este tipo de ley, porque la ley no les afecta, porque al final
estamos hablando que es importante de que si una persona mate, maltrata a un animal, vaya a la cárcel. Pero que si tú abandonas a un animal, que te llegue y cuando si te pillan, que te caiga una multa gorda. Sí. Y ya no lo va a volver a hacer más. Pero a ellos, como no están fuera de esa ley, no los van a multar, no le van a hacer nada, pues entonces, claro. Si nosotros, yo ya te lo digo, que por la protectora que cargo del CIU, nosotros ahora mismo, desde hace 2 años, desde que se aprobó la ley, estamos recogiendo más perros. Sí. Mm. Pues eso es importante también, que lo tengamos en cuenta. Y además no únicamente nosotros, porque yo tengo mucho contacto con muchísimas protectoras de animales, tanto de Andalucía como del resto de España, y están todas las protectoras cogiendo más animales actualmente. Uh-huh. Y claro, es que hay que ponerle una solución drástica a este problema. Es importante efectivamente buscar una solución, además una solución que sirva, porque muchas veces se ponen cosas sobre la mesa pero luego al final pues no dan ese resultado que es el que queremos, que obviamente pues es una pensar en abandono cero es algo muy difícil, pero que si todos ponemos nuestro granito de arena y además tenemos ese apoyo por parte de las leyes, creo que sería algo pues a conseguir en un largo plazo de tiempo, pero no imposible, aunque ahora sí que lo parezca. Y también está la iniciativa de los propios ayuntamientos. Sí. Yo vería, por ejemplo, muy importante que el Ayuntamiento de Córdoba llevara, por ejemplo, un plan de esterilización, sobre todo a las zonas que ellos vean concretamente que hay menos animales que están esterilizados, pues, por ejemplo, las parcelaciones, que es donde nos encontramos a la mayoría de animales que están sueltos y que están teniendo camadas continuamente, pues bueno, pues venga, vamos a hacer un plan, vamos a ofrecer el precio de la castración, lo vamos a ofrecer baratito, vamos a ir hablando con los vecinos, vamos a ir a concienciarlos. Yo creo que el Ayuntamiento de Córdoba también tendría que hacer un papel ahí muy importante. De hecho, vamos, después del verano quiero pedirle reunión para que me den reunión para hacerle una propuesta en este sentido, para acabar un poco con el abandono. Uh-huh. Claro, porque ya aprovechándote aquí, aprovechando tu visita, te tengo que preguntar también por cómo trabajáis vosotros desde PACMA por todo esto que estamos hablando. ¿Habéis lanzado algún tipo de campaña de sensibilización, de cara al verano? Sobre todo por el tiempo en el que nos encontramos. Sí, bueno, la lanzamos a los medios de comunicación a primeros de año, con las cifras de más de 300.000 animales que abandonan en nuestro país cada año y 100.000 en verano. Sí. Y bueno, pues trabajamos siempre desde las diferentes provincias en las que estamos, un poco en tema de concienciación. También es verdad que ahí donde juega el papel más importante son las protectoras de animales, tienen muchos seguidores y son las que más se dedican a concienciar. Uh-huh. Ahora, aparte también del problema del abandono en verano, tenemos el problema de la situación que se encuentran muchísimos animales, sobre todo porque por la subida de las temperaturas, por la ola de calor. Estamos preocupados por eso porque hoy mismo hemos también lanzado una nota a prensa sobre que había que tomar precauciones, que hay 30 millones de animales en los hogares españoles. Uh-huh. 6 millones de familias tienen animales y que tienen que también ser ellos muy conscientes para que sus animales no sufran un golpe de calor y tomar las precauciones. Sabemos que hay algunas razas que son más propensas, como los Frenchies, los caldinos, perros así de este tipo, ¿no?, que tienen problemas respiratorios. Sí. La gente tiene que tomar muchas precauciones y también es verdad que las ciudades tienen que estar más adaptadas a los animales, porque si los animales, para muchas personas, los consideramos miembros de nuestra familia. Sí. Y lo que no nos podemos encontrar es que a lo mejor vamos por una calle y no nos encontramos ninguna fuente para perros. Sí. Y ahora con las temperaturas que está habiendo, por lo menos que haya esas fuentes, ¿no?, que se habiliten esas fuentes en diferentes puntos de la ciudad, para que los perros puedan beber, porque al final la gente tiene que pasear a sus animales. Es verdad que también ahora en verano tienen que elegir a qué hora lo pasean. Sí. No vaya a sacar el perro ahí a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde, que además se puede quemar las patitas. Uh-huh. ¿Sabes? Que eso también hay que mirarlo. Es importante, exactamente. Mm. Son consejos que tenemos que seguir todos los que tenemos animales. Exacto. Y que son fáciles de seguir. Es un poco de coherencia y de sentido común. Si a nosotros nos afecta una ola de calor, a ellos obviamente también les va a afectar. Muchísimo. Y porque cualquier descuido de cualquier persona puede ser la muerte de un animal. Tenemos ahí los casos de que se han dejado el animal dentro del coche, se han ido, han vuelto a la hora y el animal estaba muerto, de hecho. Entonces esas cosas las tiene que la gente tiene que estar muy pendiente de que los animales son sensibles
y que ellos no son como las personas que en un momento dado podamos levantarnos, tomar una iniciativa. Sí. Nosotros somos responsables de su cuidado y siempre que se les mantenga con agua fresca, en sitios también donde haya sombra, es muy importante el nivel de temperatura que haya. Bueno, yo los míos sí que es verdad que ya te digo que están con el aire acondicionado puesto todo el día, ¿sabes? Sí. Están a gusto, están a gusto. Yo a mí me gusta verlos fresquitos. Claro que sí, a gusto, hombre, por supuesto. Son un miembro más de la familia, claro, eso es una frase que también decimos siempre. Y cuando son mayores sufren más, ¿eh? Claro. Cuando son mayores se les nota además que cuando estos tipos de cuidados, cuando están ellos fresquitos, que se les nota, los animales se lo agradecen mucho. Hombre, claro que sí. Tenemos que cuidarlos, hay que tener conciencia, sin duda alguna. No hay que abandonar nunca, pero menos todavía con estas épocas de calor, en las vacaciones. Es que, a ver, quienes somos amantes de los animales nos cuesta mucho entender que alguien pueda deshacerse de un animal que está contigo, que es tu compañero, que forma parte de tu día a día, de tu vida, y que lleguen unas vacaciones, llegue un verano y digas, oye, pues ahí se queda en la calle y a ver lo que pasa con él. O sea, para mí es impensable, pero la realidad es la que es. Sí, la realidad es terrible porque te encuentras muchísimos animales o en situación de abandono o semiabandono, porque los tiene alguien, pero a lo mejor los tiene, como yo te comento, no has podido ir por los parcelistas, pero lo tienen en una parcela porque no van, que lo tienen incluso atado con una cadena, o el animal está en unas condiciones bastante malas. Y bueno, y los que acaban abandonados, yo recuerdo que recogimos una vez una garga, creo que fue por Montoro, acabó en un vertedero de premasa y bueno, pues el animal estaba ya en las últimas, había estado como 20 días abandonado, pero estaba deshidratado, al lado del animal, agua. Uh-huh. Es que bueno, eso fue de los casos más terribles que hemos cogido. Y bueno, la perra estaba hasta desorientada, pegaba bocado al aire porque no sabía dónde estaba, porque es que le quedaban horas para morirse de la deshidratación tan grande que tenía el animal. Uh-huh. La pudimos salvar, se dio una adopción. ¡Qué alegría! Pero claro, si con este animal no lo encuentra nadie, al final nos podemos ver que muchísimos animales que se abandonan pueden morir deshidratados simplemente porque no encuentran agua para beber. Pues es el mensaje que tenemos que lanzar. No se puede abandonar nunca, especialmente en verano. Y si alguien, por ejemplo, se quiere ir de vacaciones y no sabe qué hacer, para eso hay sitios adecuados y personas que se encargan de cuidar a nuestras mascotas en el caso de que no se puedan venir de vacaciones con nosotros. A ver si conseguimos que en la próxima entrevista los números sean más positivos, Javier. Esperamos que sí. Y bueno, siempre hay opciones, ¿no? Antes de abandonar un animal, siempre tiene opciones. Y bueno, y ya refiriéndome un poco a Córdoba, creo que que Córdoba tenemos que luchar para ser un ejemplo en protección animal. Yo ya se lo transmitiré al equipo de claro gobierno. Que sí. Y que porque para mí Córdoba es una ciudad que tiene que ser vanguardista en muchos aspectos y tenemos no solamente que estar orgullosos de nuestros cuatro patrimonios de la humanidad, sino que también se nos conozca por el respeto a los animales en nuestra ciudad. Totalmente de acuerdo contigo. Javier, gracias. Feliz verano. Vale, igualmente. Muchas gracias. ¿Nos vemos en septiembre? Sí, por supuesto. Gracias, de verdad. Venga, hasta luego. Pues ya saben, si tienen mascotas en casa, sea el animal que sea, cuídenlos, por favor, que son un miembro más de la familia y se merecen ese respeto y ese cuidado durante todo el año y de manera especial ahora, sobre todo con esta ola de calor. Vamos a ser un poquito conscientes de lo que ellos también necesitan. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora? Pues marcharnos con Andrea Rojas, que nos trae la actualidad como cada día y además pues actualidad de cara también al fin de semana. Eso será después, que nos va a contar la agenda y qué es lo que tenemos por delante este fin de semana, pero de momento, Andrea, nos quedamos con la actualidad. Ante la amenaza de ola de calor extremo aquí en Córdoba, el Ayuntamiento ha activado un plan de emergencia para proteger a unas 6.000 personas mayores que viven solas o son especialmente vulnerables. Estas personas están siendo informadas sobre la posibilidad de acudir al Centro Municipal de Huerta de la Reina, que funcionará como refugio climático en caso de que se decrete una alerta roja sanitaria por altas temperaturas. El Córdoba Club de Fútbol ya tiene en su poder la cesión del Arcángel. El club se hace cargo del edificio municipal más caro de la ciudad, cambio de poder gestionarlo con seguridad jurídica, incluso sacándole rendimiento económico con usos más allá del meramente deportivo. No obstante, las dos partes no esconden que el objetivo a medio y largo plazo es construir un nuevo estadio sobre los cimientos del que se inauguró en 1993.
Córdoba ha atendido en el primer semestre de 2024 en las oficinas de información de Intur a 136.000 turistas, lo que supone un incremento del 14% con respecto al mismo periodo del año pasado. Un 51% de los visitantes eran nacionales y un 49% extranjeros. Los turistas de países de fuera de la Unión Europea han crecido un 19% y los asiáticos un 10%. Todos ellos buscan en Córdoba un destino de interior donde prima la calidad frente a la cantidad, a través de la gastronomía, el turismo, la naturaleza, el caballo, los monumentos o incluso los cines de verano. Y hablando de cines de verano, este fin de semana va a ser mucha calor y qué mejor que disfrutar de un plan al aire libre durante esas noches viendo una película en alguno de estos cines de verano. Si queremos estar un poquito más fresquitos, pues también podemos ir a ver una película de la cartelera de esta semana, ¿dónde? Pues en cines Action. Y si queremos disfrutar de un plan más movidito, más flamenco, pues tenemos una cita en el calor del flamenco en la Posada del Potro o de flamenco en la terraza en la Plaza del Triunfo. Y es que en Córdoba siempre tenemos algo que podemos disfrutar de ello y sobre todo pues aprovechar estos increíbles eventos en nuestra ciudad. Muchas gracias, Andrea, como cada día, por traernos esa actualidad. Después volverá nuestra compañera con cosas interesantes y ahora también cosas interesantes de las que vamos a hablar en la siguiente entrevista con nuestros invitados que ya están aquí con nosotros. Los presento, ellos son Alberto Linares y Alejandro Ruiz. Gracias, chicos, por acompañarnos. Y ellos, bueno, pues forman parte de una iniciativa que es Cars and Friends y vamos a hablar precisamente de ello porque vienen con las ideas muy claras y además pues para ofrecer un entretenimiento que tiene que ver con el mundo del motor y con su pasión por los coches, pero desde un punto de vista pues diferente un poquito al que todos tenemos. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por invitarnos a vuestro programa y simplemente queríamos difundir un poco la idea que teníamos, sí, ya que los eventos que realizamos, sí, siempre han sido en posadas y este sábado tenemos uno en La Carlota. Ajá. Entonces los ayuntamientos de los pueblos y de alrededor de nuestra capital, sí, nos han brindado la oportunidad de poder celebrar estos eventos y demás. Y básicamente lo que nosotros queremos alcanzar es, sí, el punto más álgido, que sería celebrar un evento de gran magnitud aquí en la capital. En la capital. Claro, pero siempre se nos ha cancelado, sí, y no nos han dejado la oportunidad de poder demostrar lo que somos capaces de hacer, porque es una oportunidad muy bonita, sí, de poder difundir lo que nos gusta y compartir la automoción. Uh-huh. ¿De dónde os viene a vosotros la pasión por el mundo del motor, por el automóvil? Pues yo, por ejemplo, desde pequeño me he criado viendo la Fórmula 1 con mis padres, sí, y es de los recuerdos que más tengo del automovilismo. Siempre me han gustado los rallies, siempre me han gustado los coches, sí, y desde que pues cumples los 18 y tienes tu carnet y tu coche, sí, siempre ese gusto ha ido más. Sí. Y por eso nació esto de... No había nada aquí, no había nada cerca, nadie lo hacía. Sí. Y decidimos pues empezarlo nosotros. Y claro, hemos intentado siempre hacerlo en sitios siempre seguros, donde nos, sí, dejen hacerlo tranquilamente. Y en eso los pueblos, pues tanto sitios públicos como, sí, privados, los pueblos es verdad que nos ayudan un montón. Nos ceden sitio al ayuntamiento siempre gustosamente, nos ayudan. Y ahora pues queremos intentarlo en un sitio más grande, llegar, sí, a un público más grande, ya que la mayoría de nuestro público es incluso de esta misma ciudad, uh-huh, como nosotros. Es verdad que en los pueblos sí que estáis encontrando, uh-huh, ese apoyo y lo que queréis hacer es dar el salto para que los eventos que lleváis a cabo se puedan realizar también en Córdoba. Contadnos en qué va a consistir el de este fin de semana, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues básicamente igual que los eventos que realizamos en Posada, y es que convocamos por nuestras redes sociales, sí, y demás a todo el mundo que quiera venir allí y simplemente aparcar tu coche. Ajá. Y enseñarnos el proyecto que estás realizando para compartir la pasión y charlar sobre lo que nos gusta, vaya, sí, que no es llegar y hacer carreras como muchos se piensan, sí, y demás. Es simplemente llegas, aparcas tu coche y te pones allí a dar vueltas, a conocer gente, sobre todo conocer gente y difundir lo que nos gusta de los coches. Y decir, pues mira, mi coche tiene esto, ¿cómo lo ha hecho? Y básicamente, sí, conocer a gente. Qué importante es eso, claro, gente afín, gente que tiene pues esa pasión también por el mundo del motor, y además nos encontramos con auténticas joyas, que eso también es importante, que quien vaya, que sepa que se va a encontrar pues eso, con cosas que van a llamar mucho la atención. Sí, hay coches que cualquiera está invitado a venir, sí, pero siempre hay un coche que despunta más de la cuenta y es más, sí, lujoso, más raro de sí, ver. Incluso clásicos, que también, clásicos hay también, muchos clásicos en la comunidad y que son muy complicados, uh-huh, de ver por las calles. ¿Y cómo se organiza algo como esto? Porque estáis cogiendo ya un nivel importante de organización de eventos y además muy temáticos, muy específicos. ¿Cómo se le da forma?
Pues básicamente, primero diseñamos por el tema de la organización, sí, qué fecha puede ser la más adecuada y demás, y luego ver si nosotros nos podemos, ese día podemos realizarlo. Sí. Y una vez eso, pues ya sacamos un cartel con la fecha y la ubicación y demás, y con todas las normas a seguir en el evento. Sí. Y ya lo publicamos en nuestras redes sociales y, claro, pues de difundirlo por la historia de Instagram y demás, sí, pues llega mucha gente o del boca a boca y dice, mira, este día tenemos esto, ¿quieres venirte y pasar un buen ratillo? Y así pues... Y así vais. Claro. Estamos hablando además también de redes sociales. Qué importante es para vosotros esa difusión y, claro, y que la gente vaya compartiendo todo, que vaya comentando. ¿Os ha servido también para hacer que estos eventos crezcan? Sí, claro, la... Instagram sobre todo es una red muy grande, sí, y es donde más tenemos nuestro público, donde damos a compartir estos eventos, donde subimos esos carteles, y gracias a los demás clubes de Andalucía, pues el boca a boca ayuda muchísimo y es, sí, donde se va conociendo. También tenemos nuestra comunidad de WhatsApp, donde, sí, tenemos un grupo con un montón de miembros de la comunidad, sí, donde se hablan de temas de aquí, se exponen los demás eventos, no solo nuestros, sino de demás gente de más clubes de Andalucía. Sí. O sea, que tenéis ahí un contacto, claro, bueno también por medio de las redes sociales. Es que no es solo una cosa en Córdoba, sino, claro, es a nivel de Andalucía, incluso de España. ¿También? Porque al ser una pasión que nos une a todos, entre todos nos ayudamos por llegar lo más lejos posible y, uh-huh, por disfrutar. ¿Y cómo es el contacto con personas de otras provincias? Contadnos también un poquito cómo es todo eso, porque vosotros os encargáis de estos eventos aquí, pero ¿habéis ido a otros eventos organizados por otros compañeros? Sí, nosotros hemos ido a eventos de Sevilla, uh-huh, Alberto sí se ha movido más por eventos de Málaga. De Málaga. Y sí, hay que tener buena relación con, claro, ellos, porque también se ayuda entre todos. Obviamente no pisarnos, no hacemos, sí, el mismo evento el mismo fin de semana. Al final es un gusto que todos tenemos, que todos nos, sí, une y todos tenemos que ser amigos. Claro. ¿Y qué hace falta para poder formar parte del evento de este sábado? Pues básicamente que te gusten los coches y ya está. Es que no tiene más misterio. Ya está, solamente con eso ya podemos. Ya está. ¿Qué esperáis del evento? ¿Cómo esperáis que la gente esté? ¿Qué tipo de coche es el que vamos a poder ver? ¿El que vaya a atraer las personas que participan? ¿Qué esperáis? Pues la verdad que para este en concreto en La Carlota, aparte de los coches, también vamos a poner una barra por el tema de la calor y demás. Sí. Y lo hemos puesto también a las 8 de la tarde por el tema de la calor, porque como lo pongamos antes, que si no, no va a venir. Es complicado, claro, es complicado, sí. Y la verdad que tenemos buena expectativa porque pensamos que va a haber más de 200 coches o así. Más de 200 coches. Sí. Y el ambiente además es estupendo, claro. Un buen ambiente. Claro, tanto por la ubicación, porque también van a lo mejor algunos coches de car audio con los altavoces y demás para, sí, que haya buen ambiente y demás. Claro que, entonces, sí, claro que, oh, sí. Oh, una buena. ¿Y el perfil de persona que acude a este evento cuál es? ¿Es más gente joven, gente un poquito ya pues con más madurez? ¿Hay de todo? La verdad es que tenemos un poquito de todo. Hay de todo. Gente joven, más joven incluso que nosotros. Sí. Hasta gente mayor, de la edad incluso de mi propio padre. Ajá. También hay mujeres de distintas edades, sobre todo también personas mayores con sus clásicos. Sí, con también, los clásicos, claro. Sobre todo a la hora de estar en pueblo, es verdad que se acercan más. En una ciudad no sea tonto conocer, sí, pero sí, en un pueblo sí aparece, sí, algún abuelillo con su clásico y la verdad que está muy bien. Hombre, claro, claro que sí. Hay además una mezcla interesante, ¿no?, de esos clásicos con coches, bueno, pues que tienen un toque mucho más diferente y actual. Y todo esto queréis traerlo a Córdoba. Ese es el objetivo también principal que tenéis y por eso os movéis desde Cars and Friends, para que al final esto se lleve a cabo aquí en la ciudad. Claro, porque en los pueblos tenemos, por así decirlo, un recinto limitado, sí, que tampoco caben muchos coches. Sí. Entonces decimos, es que en el Arenal es el sitio perfecto. Hombre, por supuesto. Con el gran tamaño, la facilidad de acceso, sí, y demás, es que es el sitio ideal para poder hacer un evento de esta magnitud. Claro, porque si sí, ya lo hemos conseguido hacer a menor escala y sale perfectamente. Sí. ¿Por qué no podemos hacer esto en la capital? Hombre, hay que hacerlo, claro que sí. Desde aquí lanzamos ese mensaje porque sí, queremos que esto se desarrolle también en Córdoba. Y oye, cuando lo hagáis, que contéis con nosotros, ¿eh? Que queremos ver todos los detalles, todos los coches y todo, ¿vale? Claro. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos atendido. Que salga todo bien este fin de semana. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Un placer, chicos. Seguimos charlando. Bueno, pues ya saben, este fin de semana, aparte de todo lo que nos va a contar Andrea que tiene por delante, tenemos también esta cita, si ustedes quieren apuntarla y si les gusta el mundo del automovilismo. Y ahora lo que vamos a hacer también es recordarles que queremos que lean, que aprovechen este tiempo de asueto para leer. ¿Y quién viene como cada semana los viernes? Pues nuestras dos lectoras de confianza, Inma y Rosa. Les dejamos con ellas.
Muy buenas a todos, yo soy Inma. Y yo soy Rosa. Y somos vuestra lectora de confianza. Estamos con vosotros una semana más para hablar sobre el mundo literario. Este programa será un poquito más cortito porque queremos que estéis al tanto de todo lo nuevo que se viene en los meses venideros. Sí, ahora os traeremos una sección de libros que creemos que van a pegar muy fuerte y que os pueden interesar. Como Reckless, que ya está en el mercado. Si leíste Powerless y os gustó, que sepáis que tiene continuación. Y además van a salir en dos ediciones, la edición especial y la edición normal. Así que todavía estáis a tiempo de comprar las dos antes de que se agoten porque están fresquitas. Otros libros son reediciones de libros que ya están publicados y que se vuelven a sacar en un formato más bonito, como por ejemplo la edición especial de María Martínez de Cuando no quedan más estrellas que contar, una novela romántica que ha tenido muchísimo éxito, yo creo que es la que más éxito ha tenido de ella, y que sale el 16 de octubre, junto con una novedad, el mismo día sale también de La magia de las consecuencias, de las casualidades imposibles, perdón, que también sale en edición especial y no sabe si edición normal, entiendo que más tarde saldrá la normal, no lo sé, eso no lo ponía Planeta. Y bueno, compartiendo día de lanzamiento tenemos la edición especial de Asesinato para principiantes, que ya salió en su momento, que tuvo muchísimo éxito, un thriller juvenil que además ha tenido su adaptación a serie, que se ha estrenado este mes. Y el próximo 7 de noviembre además contamos con la esperada continuación de Asistente de Villano, que se titulará Aprendiz de Villano, pero tampoco lo celebráis muy alto porque, según tengo entendido, es una trilogía. Y creo que no está ni escrita todavía. O sea, socorro. El día 3 de octubre tenemos la esperada tercera parte de la saga Ciudad Media Luna. Es la edición especial. Exactamente, perdón. Es la edición especial que saldrá como las otras dos anteriores que han salido, que van a ser limitadas también, esta vez en tonalidades amarilla, naranja. Sí. Laura Díaz, una Instagramer súper famosa de Laura, no, Fantasy Literature. Fantasy Literature. Que le digo ya a Laura siempre. Tendrá su primer libro en librerías, publicado de la mano de Martínez Roca, el próximo 4 de septiembre, ¿vale? Siendo una historia de fantasía, como no podíamos esperar otra cosa, llena de piratas y aventuras. Y bueno, la segunda parte del famosísimo Rey de la Ira saldrá el 2 de octubre en edición especial también, titulándose Rey de la Soberbia, y en este caso será morado. Compartiendo fecha de lanzamiento, además, tendremos otro libro de romántica de nuestra reina de la fantasía, Rebeca Yarros, ¿vale? Autora de la saga Empirio, que ahora nos va a sorprender con El amor que dejamos atrás, para que no nos quitemos las ganas de seguir leyendo cositas de ella. Y para terminar, también de nuestra querida Rebeca Yarros, van a salir el bombazo que han pegado hace unos días. Unos días, Planeta. La edición es coleccionista de Alas de Sangre y Alas de Hierro, que salen el 13 de noviembre, ya fecha confirmada. Los dos a la vez. Sí. El primero será morado, y el segundo será naranja y tendrán capítulo extra de Seiden. El segundo dicen que el segundo extra, en principio no. El primero. Sí. Pero eso no quita también que lo queramos todo. Claro. Y bueno, además, incluye, Rosa. Además incluye una cubierta con nuevos acabados, ya hemos dicho, el morado, que a mí me encanta, la verdad. Los cantos también serán pintados, un póster, unas ilustraciones, el mapa, un punto de lectura y cinta de lectura, y además la firma digital de la autora, o sea, todo lo que podían sacar en edición especial. Es un buen aliciente, por si ya tenemos las dos ediciones, la edición que había, la de con cantos sin cantos, pues ahora queremos también la edición coleccionista, que también tiene otros cantos pintados. Yo tengo la primera edición de los dos, Inmaculada, y quiero esto. Y queremos estas también. Socorro. Y además, no es por nada, pero regalo de Reyes. No digo eso, nada. Va a ser un buen regalo de Navidad. Bueno, y hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy, hasta los próximos lanzamientos que saldrán en estos meses. Y nada, gracias por acompañarnos otro día más. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Si algo bueno tiene el verano es que aumenta nuestro tiempo lector. Invertir el tiempo libre en buenas lecturas es algo que podemos hacer gracias a Booket, y además el formato de bolsillo de estos libros hacen que podamos llevarlos a cualquier lugar de manera cómoda y sencilla. Entre las novedades que presenta el sello de Planeta, nos encontramos con dos títulos perfectos para formar parte de nuestras lecturas estivales. El primero de ellos es La petición de Olivia, de Abril Camino. Una historia de amor llena de sensaciones a flor de piel, miedo, instintos y dudas, ambientada en la Nueva York de las pasarelas y del glamour, un mundo lleno de luces que a veces deslumbran. Olivia quiere ser madre, siempre lo ha deseado, pero la vida tenía otros planes para ella. Recién cumplidos los 35 y después de muchos años retirada de las pasarelas, tiene una propuesta que hacerle a su exmarido. Si quieres saber cuál es, tendrás que adentrarte dentro de este libro. Otra de las historias más leídas y que ahora podemos disfrutar en formato de bolsillo es Todo final es un buen comienzo, de Dolly Alderton. Andy está enamorado de Jen, y Jen estaba enamorada de Andy, y él no entiende por qué ella ha dejado de quererlo.
Andy, un monologuista de 35 años, intenta procesar su ruptura con Jen, con quien llevaba 4 años de relación. Está destrozado emocionalmente y su vida a los 30 está muy lejos de ser como él esperaba. Su carrera no termina de despegar, se ve obligado a compartir piso con un anciano paranoico, se da cuenta de que los rollos de una noche no están hechos para él y, por si fuera poco, su grupo de amigos cada vez resulta más difícil de convocar, porque todos están felizmente casados. Pero Andy todavía tiene mucho que aprender, y lo va a hacer entre las páginas de esta historia. Y si Planeta nos ofrece buenas opciones con su sello Buket, también lo hace con su sello Temas de Hoy. Mardel es un libro atípico, original y que nos va a hacer divertirnos a la vez que pensar, y mucho para resolver los crímenes que nos encontraremos entre sus páginas. Nos vamos a unir al detective lógico para investigar. Concebidos como adictivos rompecabezas, cada uno de los acertijos nos va a desafiar a descubrir quién, con qué arma y dónde ocurrieron los crímenes, sirviéndonos únicamente de la lógica. Vamos a examinar las pistas, a entrevistar a los testigos y a encajar todas las piezas que acompañan a cada caso para descubrir así al culpable. Conforme avancemos, la cosa se va a complicar, pero hay que llegar hasta el final, porque el libro contiene un mensaje que solo podremos descifrar cuando completemos todos los casos. Rebosante de ingenio e intriga, este libro es el juego que necesita el detective que todos llevamos dentro, y si además Juan Gómez Jurado dice que él engancha que da gusto, estamos totalmente convencidos de que así será. A leer y a jugar. Después de esos consejos que les hemos dado también para que aprovechen su tiempo de descanso durante este verano y su tiempo libre, pues ahora vamos con otros consejos, pero en este caso publicitarios. Nos vamos a publicidad, pero nada, un minutito y regresamos enseguida, que nos queda tarde por delante aquí en el Mercado Victoria. Y ahora, ¿qué queremos? Pues que ustedes se diviertan este verano y sobre todo que tengan premios. Sí, sí, que estamos de sorteo y además tenemos 3 activos en nuestras redes sociales. Tienen que visitar nuestro perfil de Instagram, ahí van a poder ganar pues fantásticos premios. Por ejemplo, ¿quieren disfrutar de cines Action? ¿Quieren disfrutar allí? Pues nosotros tenemos entradas gratis para ustedes. Si quieren saber cómo participar, acudan a nuestro perfil de Instagram. ¿Qué les gusta más la gastronomía? También tenemos un fantástico vale por 40 euros para consumir aquí en los puestos del Mercado Victoria. No me digan que no es un buen plan para este verano. Pues ya saben, tienen que participar, eso sí, con fotos originales. Tenemos también publicado nuestro concurso en Instagram. Y aparte, si lo que quieren es cuidar su cabello, su salud capilar, de la mano de Gregorio Porras, también van a poder hacerlo. Tenemos un fantástico premio de un tratamiento valorado en más de 200 euros. Así que no lo duden y acudan a nuestro perfil de Instagram. Ahí tienen todos los datos de nuestros concursos activos. Mucha suerte y esperemos decir su nombre como ganadores en nada, en breve, la próxima semana. Peluquería Gregorio Porras, centro especializado en Córdoba en alisados orgánicos, sortea entre los espectadores de PTV un servicio de alisado de la prestigiosa firma Catrina, con un precio medio de 200 euros. Con este alisado eliminamos el encrespamiento, alisamos, hidratamos y aportamos brillo, a la vez que reconstruimos la fibra capilar. Es apto para cabellos rubios decolorados, para embarazadas, para mujeres en periodo de lactancia y también para niñas. Para poder participar en el sorteo solo tienes que seguir nuestra cuenta en Instagram, darle like a la publicación sobre el sorteo, comentar la publicación etiquetando a una amiga y poniendo alisado Catrina. El sorteo se realizará el día 1 de agosto. ¡Mucha suerte! Más cosas interesantes llegan en las redes sociales con nuestra compañera Andrea Rojas. Andrea, cuéntanos, ¿qué tenemos por delante este fin de semana? Que yo sé que tú apuntas todo lo que hay. Y aparte, cuéntanos, ¿qué te ha parecido original hoy en nuestras redes sociales? En Cines Action podrás disfrutar de una variedad increíble de películas. Y esta semana, además, en la cartelera triunfan 2, que están de estreno. Vamos a ver cuáles son. Fly Me to the Moon, ambientada en el histórico alunizaje de Apolo 11 en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones causa estragos en la ya difícil tarea del director de lanzamiento Colt Davis. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando con una verdadera cuenta atrás.
Bike Riders, la ley del asfalto. A mitad de los años 60 sigue el ascenso de un club de motocicletas del medio oeste, los Vandals. El club pasa en el transcurso de una década de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra que amenaza el modo de vida único del grupo original. Cada boda es un mundo y las redes sociales nos han vuelto a sorprender con un vídeo viral. Una mujer decidió demostrar su amor por los animales en uno de los días más especiales de su vida, en su propia boda. Colocó una zona especial para ayudar a varios perritos a encontrar pues, un hogar, una adopción. Muchos usuarios que han visto este vídeo se lo apuntan en su agenda para también hacerlo en sus bodas. Y ahora os cojo esto, a ver si sabéis lo que es. Una chancla, ¿no? Pues en redes sociales muchos son los memes en los que aparece una chancla haciendo referencia a cuando una madre está cabreada y de repente saca esto, una chancla, y ahí debemos salir corriendo porque sabemos realmente que tiene pues, un fuerte cabreo. Y con este simple objeto podemos ver en este vídeo cómo un encargado de una tienda ahuyenta a un ladrón que quería robarle el coche pues sacando este simple objeto, que es como un arma, podríamos decir. Trufles se llama el gato que ha adoptado un oftalmólogo para ayudar e intentar calmar a los pacientes, a los pequeños niños que acuden a su consulta. En el vídeo podemos ver cómo Trufles lleva unas gafas verdes, está interactuando con la persona que tiene enfrente. Además, muchos gatos como este se utilizan y se llevan a centros escolares porque muchos niños pues, tienen dificultades para ponerse las gafas por primera vez y está demostrado que utilizando estos gatos son además terapéuticos. Y hablando de gatos, un joven se dedica a dar de comer a gatos callejeros, pero de una manera un tanto especial. Sirve comida a domicilio a estos gatos y diréis, ¿cómo? Pues con un dron. Sí, sí, coloca un cuenco de comida para estos animales encima del dron que lleva una cámara instalada y desde su propia casa ve a estos animales en la calle y pues se les sirve la comida de una manera gratuita y feliz. Una buena idea para utilizar el dron y sobre todo si estás en tu casa y quieres darle de comer a estos animalitos en la calle, pues una facilidad muy útil para darle de comer. Hasta aquí nuestra sección de redes sociales y no nos olvidamos de que hoy anunciamos quién es el ganador de esta tercera semana del concurso de fotografía del Mercado Victoria. El nombre de la ganadora de esta semana es Ana Cuevas. Muchísimas felicidades, Ana, y enhorabuena. Podrás disfrutar de un bono de 40 euros para consumir en increíbles productos aquí en el Mercado Victoria. Volvemos la semana que viene con mucha actualidad, muchas más novedades en redes sociales y sobre todo mucha más diversión. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Que pases un buen fin de semana. Y con eso ya nos vamos a despedir. Hasta el próximo lunes. Yo espero que ustedes nos sigan acompañando. Si están de vacaciones, recuerden que por Zapi también nos pueden seguir allá donde vayan. Y si se quedan en Córdoba, pues tenemos nuestra cita diaria todas las tardes. Gracias por estar ahí. Que pasen un buen fin de semana y que no nos fallen el lunes.